¿Sabían ustedes que 64,2 kilómetros separan la Plaza de Vicuña con la Plaza de La Serena? Les digo esta información porque esa fue la distancia que recorrió una multitud de vecinos de Vicuña que se trasladaron desde esa localidad en horas de noche, caminaron durante más de 15 horas para llegar a La Serena y así alzar la voz ante sus demandas. Caluroso recibimiento. Fueron acogidos los manifestantes que llegaron desde Vicuña a La Serena para unirse a la marcha presupuestada para las 17 horas en la Plaza Buenos Aires. Fueron en total 64,2 kilómetros los recorridos por la Ruta 41. Salieron durante la noche del lunes marchando desde la Plaza de Vicuña con destino al centro de la capital regional. Marcha denominada de Cordillera Mar. Desde su salida se fueron uniendo vecinos de las más variadas localidades, ciclistas y automovilistas, que comenzaron su recorrido a eso de las 11 de la mañana. Bueno, es una hazaña muy bonita, que todo el pueblo se junte, todos compañeros, todo el valle contento, todos felices. Vamos por todo, amigos, vamos por todo. Demonarles, pero apoyando la causa, porque Chile necesita un Chile justo, equitativo. Súper emocionante, cómo la gente apaña, da comida en cada pueblo, weón. Cansadita, pero bien. Cansadita. Sí, teníamos que ponerle el hombro, ¿no? Salimos a las 8 de la noche, llevamos ya casi 17 horas y vamos a seguir. ¿Cómo se siente? ¿Cansada? No, feliz, feliz de estar participando en algo que va a ser histórico en el tiempo. A eso de las 20 horas salieron hacia la carretera, detrás automovilistas escoltando la marcha. Diversos fueron los videos que circulaban por redes sociales mostrando esta gran hazaña. En varios puntos de la Ruta 41, vecinos los esperaban para darles ánimo, líquido y alimento para su gran travesía. De manera espontánea, residentes del sector Pedro Aguirre Cerda y de La Antena los esperaban para poder entregarles con mucho cariño agua, helados y frutas. Una forma de brindarles el apoyo para los últimos kilómetros y hacerlos sentir orgullosos de tal hazaña. Estamos a marchar desde Sambo ayer a las 11 de la noche. Y venimos recién llegando y es bacán ver la motivación de la gente y cómo la gente nos apañó en la carretera, nos dieron tecito, nos dieron comida. Y la hemos pasado acá en realidad. Me parece maravilloso, pues hay que unirse. El pueblo unido jamás será vencido. Porque vienen viajando desde lejos y hay que apoyarse entre el pueblo. Hay una lucha de todo un país que estamos luchando por una nueva constitución, no más represión y que se vayan los pacos, los milicos y que viva el pueblo. Una travesía pero extraordinaria, gracias a todos los pobladores de la Juan 23, de La Antena, de la Pedro Aguirre Cerda, por todo el apoyo que nos han dado. Una noche pero espectacular, gracias. Un hito histórico en la región, una gran peregrinación de los habitantes del valle, que tuvieron que caminar por más de 19 horas. Su hazaña quedará en la memoria como la unión de los más de 35.000 manifestantes que unieron a La Serena y Coquimbo en plena carretera el pasado 23 de octubre. Una forma de expresar pacíficamente las demandas de miles de chilenos en esta crisis social que estalló el 18 de octubre.